Hello, grandes cocineros de Ñam. Hoy vamos a hacer un super clásico de la cocina colombiana. Aborrajados. Aborrajados. ¡Aborrajados! Si no lo saben hacer, hoy se los enseñamos paso a paso. Vos sabés, con un par de truquitos para que te queden perfectos. Con un plátano bien madurito. Un queso súper derretido. Y de ñapa, un delicioso bocadillo. ¡Brutal! ¡Una locura! Si es tu primera vez aquí, te invitamos a suscribirte. Dándole clic al botón rojo y luego a la campanita que está al lado. Nuestras recetas son tan buenas que tienes que verlas todas. Yo soy Cristian. Y yo Erwin. Y esto es Ñam. Grandes cocineros, los bastones de queso deben tener más o menos 1.5 centímetros de grosor. A nosotros nos encanta usar plátanos bien maduros porque así no le ponemos azúcar a la mezcla. Nosotros vamos a hacer de cada plátano 2 aborrajados, pero si tú quieres hacerlos más pequeños, puedes cortarlos en más partes. Ey, ey, muy importante, recuerda que el aceite debe estar en fuego medio alto. Vas a freírlos hasta que estén tan doraditos como este. Miren esto tan hermoso. Apenas vamos por la mitad y ya se me hizo agua la boca. Con la ayuda de un plástico, vinipel o papel film, vamos a aplastar los plátanos. Úntalo con un poco de aceite para que los plátanos no se nos vayan a pegar. Aplasta los plátanos hasta que tengan aproximadamente 1 centímetro de grosor. Ubica el bastón de queso justo en la mitad del plátano. Doblas ambos extremos de las puntas del queso y luego con la ayuda del plástico vas a ir enrollándolo poco a poco sin dejar aire dentro. Para el de queso y bocadillo, ubica el queso de la misma forma anterior, pero corta un pedazo de bocadillo del mismo tamaño del queso. Este es un truco que te va a encantar. Con la ayuda de una bolsita reutilizable, vas a ubicar el aborrajado en la mitad. Lo vas a enrollar muy bien sin dejar aire adentro, oprimiendo de los lados, hasta que tengas un rollito uniforme como este. Enróllalo muy bien y los extremos de la bolsa los vas a guardar debajo. Refrigéralo por 20 a 30 minutos. El rebozado debe tener una textura cremosa, debe ser suave y líquido.
Después de haberlo refrigerado, vamos a tener unos rollitos mucho más firmes y no se nos van a desarmar dentro del rebozado. Este mega truco les va a ayudar a todos los que hagan aborrajados por primera vez. Con una espátula o con doble cuchara, lo escurres muy bien y lo llevas a freír. Un truco que nos funcionó muy bien fue limpiar muy bien la espátula antes de cada fritura. Esto nos ayudó a que el rebozado no se quedara pegado. Otro consejo es retirar los residuos de la fritura para que no se peguen del aborrajado. Miren esta belleza. Increíble. Suculento. Absolutamente delicioso. Un bocado del cielo. Yam, yam, yam. ¡Yam! ¡Guau! ¡Una locura! ¿Qué tal ese quesito? ¿Vieron esto, por favor? Muchas, muchas gracias por ver este video. Lo hicimos especialmente para ti. Por eso lo único que te pedimos es que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Eso significa mucho para nosotros. Recuerda que los ingredientes y la preparación están aquí abajo. Ve, contanos o preguntanos cualquier duda que tengas ahí en los comentarios. Dale pulgar arriba si te gustó. La vida es mucho más bonita cuando compartimos. Comparte este video con tus amigos. Los aborrajados, si quieren, no los compartan. Grandes cocineros, un abrazo doble. Nos vemos en la próxima receta. Y esto fue ¡Ñam!